Como siempre, todas las noches veo que esto ya parece restaurante gay. A ver si ya traen viejas, por el amor de Dios. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche, otra vez, como siempre, en su cabaret La Quinta Pata del Burro, nos complacemos en presentar a las vedettes de moda, a los conjuntos más renombrados de toda la República Mexicana. Y verdaderamente ya no se puede vivir aquí en Tijuana, hombre. Ya el tráfico, los viernes y los sábados que bajan todos los caballos, ya no se puede, hombre. Ahorita acabo de ver un güey sin dedos, ¿no? Y aquí un paisano, le digo, oye, vato, ¿qué te pasa? Digo, ¿por qué traes así? Dice, no, pues es que me ligó una gabache. Le dije, ¿qué? Dice, pues me dijo, te quiero mucho. Y chingale que se cortan los dedos. No, pero de veras, en serio. Cada cosa que ves aquí, el otro día estaba viendo ahí en la entrada de la carretera, entonces estaba viendo un cuate que estaba pidiendo un aventón, ¿no? De allá para pasarlo. Y de repente vino un mayuyo, ya sabes, ¿no? Sin afectarnos, ¿no? Y venía y se para y le dice, oye, ¿no me das un aventón? Le dice, bueno, sí, con una condición, pero cada vez que digas que no, a lo tuyo, güey. Y pues ese güey dijo, pues, ¿qué? El vato me subo, ¿no? Órale, pues el otro día que venía a Chicali por el highway, encontré una troca de aliens con unos bugs, viste, a la bichola, y salió un guy y me dijo, trae un iPhone, trae ganga, chanta la charola que vieron conmigo y esa cachorra, todo este güey pensó, ¿no? Se subió y dijo, con que digan que no, no hay bronca, ¿no? Y ahí va, ¿no? Y entonces de repente empieza el mayuyo a acelerar y este güey, órale, ¿no? Con el vato. Y, ay, este güey, ¿no? Y de repente en una curva le dice el mayuyo, vi, ahora sí voy a rebasar en curva. Le dijo, no, no, a lo suyo, güey, ¿no? Lleguen adelante, ¿no? Siguen adelante y entonces, ¿sí te lo sabes, güey? ¿No? Pues a lo suyo, güey. No, hombre, y el otro día que fui a una boda de un compadre mío de charros, todos íbamos de charros. Oh, elegantísima la cuestión esa. Y de repente ya estamos ahí en el altar cuando de repente mi compadre empezó en plena mía hacerle así el güey. Y yo digo, puta, pues todo el mundo, ¿no? La mamá de la novia nada más, ay, lo que me perdí por ser su suegre, la niña, ¿no? Y seguía mi compadre así, pues se veía mal, y entonces me le acerco y le digo, oiga, compadre, pues y como íbamos de charro, le dije, se ve mal, y dije, ¿por qué no se saca la pistola, la de matar? Y se la mete aquí, y cada vez que tengo ese comezón, pues le hace así, ¿no? Y sí, de veras, se metió la pistola y Chirrín ya no volvió a rascarse. Y saliendo le dijimos, ¿qué tenía, compadre? Dice, no sé, déjeme ver. Se empieza a bajar los pantalones, saca la pistola, se baja así y nada más encontró una pulguita que estaba. Damas y caballeros, niños y menores, el restaurante La Quinta Pata del Burro se enorgullece en presentar a uno de los grupos más importantes, a uno de los grupos más gustados en toda la República y en toda la Unión Americana. Nada menos ni nada más se trata de ese gran grupo que se llama Los Broncos de Reynosa. Y ven un aplauso.